maldad. Ante una pequeña maldad. Los límites. Y es posible que comience con una pequeña maldad. Digo, yo que iba a hablar de Sísifo. Gracias. Pagaron, no, la heladera que la tenemos ahí. Sí, porque acá, claro, acá vendemos. Tenemos bebidas. Tenemos helados, cosas así. Cosas congeladas. Bueno, imaginemos esto. A ver, vamos a imaginar cómo comienza una crisis. Bueno, un día alguien comete una maldad. Pero en las sociedades, desde luego que existe la posibilidad de que la gente cometa maldades. Es decir, que no basta con eso. O sea, hay sociedades donde se cometen muchísimas maldades y donde, sin embargo, no puede decirse que existe una crisis moral. De manera que, atención, porque una crisis moral no es una suma de maldad. Debe haber algo más. Bueno, yo diría que uno de los caminos posibles está en esto. Cuando se comete una maldad, hay un, digamos, un agente que comete la maldad, alguien que es agente de esa maldad y alguien que es perjudicado por esa maldad. Y además suelen existir reglas, u organismos donde se lauda ese grado de perjuicio que sufre una persona y el grado de beneficio que obtiene la otra deja de suceder en caso de que haya una justicia. Es decir, lo que diferencia un lugar donde se comete maldad de un lugar donde hay crisis moral es la ausencia de castigo. Exactamente. La ausencia de justicia. Por eso yo creo que el factor desencadenante de una crisis moral suele ser una maldad cometida por alguien impune. Y generalmente la impunidad no se logra sino con poder. De manera que las crisis morales suelen comenzar con maldades e injusticias cometidas por quienes ejercen el poder. Y a menudo esa maldad o esa injusticia consiste precisamente en haberse alzado ilegítimamente con el poder. Y entonces le contesté a este amigo que quizá la primera podredumbre del queso aparece cuando alguien se alza ilegítimamente con el poder y nadie dice nada. Pero después viene el contagio. Esto es curioso, casi. Si a uno le gustara ese arte realista, se podría escribir una gran novela de esto de el ejemplo dado, imagino yo, el trabajo del novelista, ¿no? Que primero cuenta lo que está pasando allí en los entretelones del poder y después cuenta historias de los otros escalones de la sociedad que van repitiendo estas cosas. Digo, si a mí me gustara esa clase de arte, que no me gusta. Y bueno, además la alegoría que le he dicho parece bastante obvia. Que es la única manera de ser alegórico. Sí, justamente. Las alegorías son todas obvias. Bueno, sería las obviedades suelen ser ciertas, lo cual ha sido un problema porque la que dice obviedades casi nunca miente. Bueno, estaría también, ¿no? De modo por eso que odio la clase de novelas alegóricas por un lado y con pretensiones de veracidad por el otro, porque suelen ser aburridísimas y desde el punto de vista artístico totalmente previsibles. Pero, bien. Pensemos otro costado. No, espérese. A ver. Déjeme terminar con este piolín. La gente ve que las maldades no tienen castigo. Eso por un lado. Entonces no es que dice, mire cómo no lo castigan a ese que hace maldades, sino que como no lo castigan yo voy a cometer maldades. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Se necesita otro ingrediente aquí. Otro ingrediente. Y es la aparición de una moral en donde no exista el honor, en donde el principal valor a preservar sea la prosperidad. Vamos, una ética de la prosperidad se necesita. Se necesita un poco de calvinismo, vamos a decirlo así. Se necesita la supresión de la moral heroica, donde hay honor, lo que se llama el buen nombre, y su reemplazo por una moral donde lo más importante sea ser próspero y parecerlo además. Donde el hombre próspero aparezca como mejor moralmente el que no es próspero. ¿Y dónde encuentra usted esa moral?
¿A dónde le dicen, señora, señor que escucha este programa, a dónde le dicen que el hombre próspero es mejor el que no lo es? ¿A dónde le dicen que el hombre que tiene un auto de tal marca es mejor que el que no lo tiene? ¿A dónde le dicen a usted que el tipo que se viste con los trajes de tal sastrería es mejor que el que no se viste en la sastrería? Respuesta: en la publicidad. Sin la moral consumista y burguesa de la publicidad, no hay crisis moral que se sostenga. Y algún día tendrán los publicitarios que tanto alardean de su contribución al arte y al progreso, tendrán también que hablar de su contribución a la crisis moral que se vive. Porque sin una moral que sostenga que es mejor tener que no tener, que casi la única manera de obtener la felicidad es teniendo, difícilmente siga adelante esta podredumbre de la cabeza. Y así tenemos dos elementos aparentemente sencillos: el ejemplo, la impunidad, y una moral consumista, burguesa, de codicia. Falta todavía otra cosa, que es la recurrente inutilidad del esfuerzo. Cuando el estado de cosas en una nación es tan injusto, el esfuerzo no redunda en un beneficio ni siquiera razonable. Entonces la tentación de sí mismo nos hacen acudir a esforzarnos menos, a tratar de jorobar al prójimo. Cuando llega ese punto, ya el contagio se hace masivo. Y llega un momento, Jorge querido, en que ya no solamente hay contagio, sino que es imposible no contagiar. Y que uno debe contagiarse si quiere seguir vivo. Le doy un ejemplo estúpido. Estamos hablando con ejemplos muy banales. Y después esto se puede traducir a un lenguaje un poco más filosófico. Pero hoy he preferido esto de los pequeños ejemplitos. A usted le venden un auto. Los boletos de compra-venta de los autos dicen el estado en que se encuentre. Es decir, que está acuñado por la ley argentina que si a vos te venden un auto, no tenés, después de haber pagado, derecho a reclamo alguno, por más que te hayan dicho que el auto era bueno, encontrarte con que el auto es malo. ¿Cuál es la única defensa que tiene quien ha comprado un auto que no sirve más y que lo ha pagado por bueno? Respuesta: encontrar a otro gil y vendérselo. Con lo cual ya la inmoralidad se convierte en la única manera de seguir vivo, la única manera de evitar daños. Y ahí ya no la para nadie. Ahí ya no la para nadie. Estaba pensando en una situación agravatoria todavía, y es esas personas, esos núcleos familiares. Estoy pensando en la estructura familiar, en que aparece un hombre de una cierta edad que ha criado a sus hijos y que tiene como único capital, sumando todas estas cosas que usted decía antes, el esfuerzo inútil, es decir, que no ha prosperado en ese sentido, quizás porque no ha podido hacer bien los negocios que correspondía hacer en cada época política o en cada época de distintas miserias que atravesó su país, y que tiene un hijo al que educó de esa manera, y que tiene como único capital este de haber sido una persona muy honesta a lo largo de toda su vida. Y estoy pensando también en algunas personas, en algunos prohombres de la patria, en algunas personas que se dedicaron noble y honestamente a su trabajo y muy esforzadamente, además de los inmigrantes que construyeron la patria, digo, en algunos intelectuales también y en algunos laburantes de otros órdenes también, y personas que llegan a cierta edad, digo, los 50, los 60 años, y que como único rédito de todo eso son además catalogados como infelices. Quiero decir que la falta de respeto por una trayectoria honorable, por un así pasado, es, por un nombre, es un agravante mucho peor, porque ese ejemplo en los tramos finales, en los tramos finales de la ya crisis, cuando las generaciones que se asoman ven en los que han fracasado por no haberse sumado la corruptela un acto de infelices, y de ahí es muy difícil, porque después empieza la crisis espiritual a trasladarse hasta a los aspectos menos concretos de la
Las primeras inmoralidades se cometen con automóviles. O con el peso de las balanzas. Con los vueltos, olvidados. Pero después uno empieza a creer que esta impunidad abarca todos los órdenes. Y hay, aunque usted no me lo crea, inmoralidades artísticas. Hay canalladas artísticas. No. Y hay canalladas atinentes a la amistad, al amor. Y en un mundo donde los canallas triunfan y donde los buenos son tenidos por infelices. Y bueno, la moneda común es el engaño. Es la traición. Y la trampa. Es la mentira y es la trampa. Y esto lo encuentra usted en una comunidad que está emponzoñada por esa crisis. Encuentra usted la crisis moral en todas partes. En los autos usados, en los vueltos olvidados, en el mal peso de la balanza, pero también en las relaciones amistosas, en las relaciones amorosas, en los cuadros que se pintan, en las novelas que se escriben y en los programas de radio que se emiten. Vamos a escuchar a una honesta artista argentina, Libertad Lamarque.